Bueno, muy buenos días en este nuevo espacio del noveno Congreso Latinoamericano de Agroecología. Le damos totalmente la bienvenida. Mi nombre es Graciela Mora Padilla. Yo soy docente de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica y actualmente co-coordinadora del programa Economía Social Solidaria. Nos encontramos en el eje 6, construcción y gestión del conocimiento en agroecología, que está asignado a la sala 4. Y en este eje vamos a contar con 6 exposiciones. Vamos a tener la siguiente metodología. Cada persona tiene 10, expositora va a tener 10 minutos o expositoras. Van a tener 10 minutos para exponer. Después de cada exposición, vamos a dar un par de minutos, 2 minutos, por si alguien quiere hacer una pregunta específica sobre la exposición. Y después de, luego de, al terminar todas las exposiciones, igualmente vamos a abrir un espacio de preguntas generales o comentarios que tengan en general de las exposiciones del día de hoy. Al final se realizará un cierre con la síntesis de conclusiones. Les invito a realizar las preguntas por medio del chat. Se leerán al final de cada presentación también. Entonces ahí pueden realizar sus preguntas o igual yo también les puedo dar la palabra en su momento. Y entonces vamos a dar inicio con la primera exposición. Reconversión agroecológica de páramos en Colombia, propuestas de herramienta para clasificar fincas. A cargo de Diego Alejandro Rojas Ramírez, Fabián Enríquez Martínez Camelo, Ingrid Lorena Varela Benavides. Entonces está Diego. Diego, vos serías el que vas a exponer para darte el permiso. No sé si vas a poder, ¿quieres compartir? Sí, buenos días a todos. Sí, Graciela, no puedo compartir por ahora. Ya te di el, creo que ya te di la opción para que puedas. Sí, ahora sí. ¿Me indican, por favor, si están viendo la presentación? Sí, se está viendo la presentación. Solo un detalle es que al faltar 1 minuto, yo te aviso, te interrumpo. Ahí disculpe de antemano, te interrumpo para avisar. Te falta 1 minuto para que hagas el cierre. Vale, perfecto, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos nuevamente. La verdad es un honor y un gusto estar acá con todos ustedes y con todas las colegas también. Este trabajo es en el contexto de la reconversión agroecológica de páramos, es una propuesta de herramienta para lograr clasificar fincas. A modo de introducción, tratando de ser muy breve, Colombia, el país que tiene más páramos en el mundo, 37 complejos de páramos que representan un poco más de 2.800.000 hectáreas, de las cuales el 13.4% está ya definida para usos agropecuarios. Evidentemente hablamos de agricultura, áreas para ganadería en pastos y pastoreos y digamos que un creciente interés por áreas en producción forestal. Parte de esta introducción también plantea el tema de por qué una herramienta para clasificación de fincas y se argumenta desde la normatividad legal vigente, en los ires y venires de la reglamentación y en lo que algunos autores llaman esas relaciones de poder entre el Estado y la ciudadanía, entre el Estado y el campesinado, poblaciones indígenas en este caso, se ha venido desde prohibiciones de la actividad agropecuaria como parte de ese segmento económico y de actividades entrópicas en páramo, hasta lo que en el 2018 se planteó con la Ley 1930 sobre Ley de Páramos y Reconversión Productiva, que en primer lugar permite las actividades agropecuarias de bajo impacto, que en sí la norma no es muy clara respecto a qué plantea sobre bajo impacto, que adicionalmente que la entidad estatal que se dedica a estadísticas elabore un censo de habitantes de páramo y posteriormente que se plantee un programa de reconversión productiva de base agroecológica, pues tal cual así está planteado en la Ley 1930. Del 2018 a este año, y con el cambio de gobierno, pues primero hemos tenido que sentarnos todos los actores que tenemos o no incidencia en los páramos, sea porque vivimos en estas zonas,
sea porque pertenecemos a una entidad tal vez del Estado o a grupos sociales, grupos campesinos, ¿sí? Que todos tenemos un injerencia y tenemos un interés. Recordemos que los páramos también abastecen otros servicios ecosistémicos importantes en el país. Entonces, sentarnos sectores del ambiente, sectores de la parte agrícola, abordar la metodología para primero identificar qué son actividades agropecuarias de bajo impacto y posteriormente plantear esos lineamientos para esa reconversión productiva. Y aquí surge la duda de no todos los actores agrícolas trabajan bajo la misma filosofía de producción. Y otra pregunta más, toda la gente que vive en los páramos también depende solamente de la agricultura. Entonces, esto hace que nosotros decidamos desarrollar como esta primera aproximación una herramienta. ¿Cuál fue el área de estudio? Tres municipios, incluyendo Bogotá, zona rural. En los tres municipios se entrevistaron a 31 personas. Como pueden observar, centro del país, tres páramos ubicados entre los departamentos de Cundinamarca y Boyacá. Chingaza es el páramo que está al lado de Bogotá. Este páramo abastece a Bogotá y 11 municipios más de agua, pero también tiene un segmento importante de producción pecuaria y papa. En Boyacá, complejo Tota y Jaguar Mamapacha, lago de Tota, segundo lago más grande, por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Y Aquitania, ubicado en este páramo, principal productor de cebolla de rama del país. En algunos momentos del tiempo, esta zona abasteció hasta el 80% de la cebolla que se consume en el país. Y municipio de Subachoque, ubicado en el páramo de Guerrero, un poco alejado, en Cundinamarca, perdón, un poquito más alejado de Bogotá, pero que tiene unas particularidades también campesinas y un cambio poblacional bien interesante que ha hecho que haya una mezcolanza sobre prácticas de manejo. Cultivo de papa, principalmente, ganadería y un creciente segmento en frutales. ¿Qué hicimos? Tomamos una herramienta de un trabajo que hizo Toledo en el año 2002 en México, en donde utilizó estas nueve dimensiones para clasificar fincas: energía, escala, autosuficiencia, fuerza de trabajo, reciclaje, diversidad productiva, conocimiento y cosmovisión. A estas les asignamos unos indicadores y les asignamos un peso porcentual a cada indicador, a cada dimensión, perdón, y por ende a cada indicador. Es una escala acumulativa, la sumatoria total da 100% y esto nos permite medir un desempeño y nos permite medir en qué categoría podría caer cada productor. Posteriormente, el diseño de estos indicadores con cada uno con su ecuación correspondiente, se diseñaron los instrumentos de captura y los medios de verificación. ¿Cómo se construye cada indicador? Aquí tengo el ejemplo, porque pues son muchos indicadores de cada dimensión. En este caso están los tres indicadores de la dimensión de energía. Como pueden observar, tienes una escala. En la entrevista se le pregunta al productor más o menos cuál es el manejo que hace, en este caso, por ejemplo, de dónde obtiene su energía para transporte, si tiene procesos de transformación, de dónde obtiene la energía para procesos de transformación, si hace un trabajo mecanizado o no, etcétera. Y el tema de insumos y el tema de fertilizantes se clasifican y a partir de lo que nos dé lo ubicamos en un desempeño que le asigna un porcentaje. Cada porcentaje es una división equidistante del peso total de la dimensión. Bajo ese precepto se construyen categorías, como ustedes observan en esta diapositiva. Se hace la consolidación de datos, se calculan las medias de tendencia central, medias aritméticas, que es como la más importante, y se hace la sumatoria de la acumulación de los pesos porcentuales y posteriormente se clasifican los productores. Entre el 25 al 40%, el productor queda clasificado como agroecológico, que es como la categoría a la cual se aspira en ese proceso de reconversión productiva. Y del 81 al 100% es un agroindustrial incipiente porque pues, agroindustria tiene unas connotaciones políticas y económicas que la mayoría de los productores de páramos en realidad no pueden, digamos que ni técnicamente ni ambientalmente se podría llegar a una agroindustria como tal. No obstante, también hay que entender que muchos de los productores se hacen una diversificación interesante y que también el campesino tradicional, que en la herramienta de Toledo originalmente lo posiciona como en la categoría de la mitad, este productor está más próximo a esta categoría de agroindustrial incipiente porque hace un tipo de manejo muy basado en insumos de síntesis.
Ya vamos a verlo. Aquí está. Esos son los resultados iniciales. Como pueden observar, 15 productores quedaron clasificados como campesino tradicional, 14 como productor transicional y solamente 2 como agroecológicos próximos. En función de la distribución por municipios, en Aquitania pesan más los productores campesinos tradicionales, principalmente monocultivistas, parcelas de pequeña escala, uso, alto uso de insumos de síntesis química, tanto para fertilización como para manejo de plagas y enfermedades. Estos productores dependen de solamente la venta de la cebolla en fresco, lo cual pues los coloca en esta posición. En Bogotá y Subachoque hay como la mayor distribución, están los dos productores agroecológicos que emplean prácticas diferenciadas, diversificación de la producción, también de algunas características de conocimiento y cosmovisión bien interesantes, y los productores transicionales que se distribuyen en los tres municipios en donde se encuentran más productores transicionales en Subachoque. Esto se debe principalmente a que Subachoque ha habido una influencia muy fuerte por grupos y por asociaciones que se han permeado la agroecología y han decidido ir cambiando de un proceso que lleva, yo pienso que ya casi más de 15 años, entendiendo que la agroecología, estableciendo mercados, en Subachoque hay un mercado agroecológico muy interesante, la diversificación de los productos, la diversificación de los cultivos y también de prácticas y de medios de vida. En la gráfica que dice desempeño por dimensión, es para poder evidenciar cómo las dimensiones pesan sobre la clasificación de cada tipología de productor. Si ustedes ven la línea azul, que corresponde al agroecológico próximo, en el contexto de la muestra que se analizó, reciclaje, diversidad, productividad, conocimiento y cosmovisión fueron las dimensiones que para términos de esa muestra clasificaron a estos productores en esa categoría. Para el campesino tradicional... Diego, tienes un minuto para hacer. Ah, por Dios. Entonces, ya voy a terminar. Para el campesino tradicional, escala, autosuficiencia, fuerza de trabajo, reciclaje y diversidad, pesa un poco más, y el productor transicional que se encuentra disperso entre todas las tipologías. Quería traer, y pues entendiendo el tiempo, algunos ejemplos como por ejemplo áreas de policultivo versus áreas de conservación. El productor agroecológico plantea mayores áreas de conservación, hasta el 30% de su finca, y áreas de policultivo hasta el 30% del área de su finca, y áreas de conservación solamente hasta el 9%, debido a que sus fincas son en promedio más pequeñas que los de productores convencionales y de transicionales, de campesino tradicional. En áreas en policultivo, evidentemente el productor transicional y el campesino tradicional tiene menos área de policultivo, pero ojo, tiene más área de conservación, porque muchos productores transicionales tienen otras actividades económicas que están relacionadas a la conservación y a la biodiversidad no alimentaria presente en la finca. En ese sentido, quería mostrarles, pues, para finalizar, por ejemplo, en esta parte, el uso de plantas medicinales y el uso de flora nativa. Como pueden observar, el productor transicional se encuentra entre las categorías que tienen mayor uso de plantas medicinales y también están más distribuidos entre las categorías que usan la flora y fauna forestales locales del páramo. Esto tiene unas implicaciones sobre la economía local y también sobre prácticas de manejo que no necesariamente están basadas en agricultura, pero que sí hacen parte de esquemas de bioeconomía presentes. La relación con operarios, como ustedes pueden ver, el campesino tradicional se decanta un poco más por el pago por labores, mientras que el agroecológico, como nos hablaban ahorita nuestras compañeras, hay unos intercambios, unos trabajos comunales de labores y el pago con producción. La autosuficiencia, el productor agroecológico pues prefiere un autoconsumo de lo que produce, pero también una parte de venta para ello, frente al campesino tradicional, que le interesa más vender principalmente todo lo que produce su finca. ¿Qué conclusiones pues se pueden obtener de eso? Que la herramienta de clasificación sí permite identificar perfiles de productores, capacidades y también falencias técnicas. La herramienta aproxima una comprensión integral de la realidad de la población rural del páramo, no solamente por tomadores de decisiones, sino por diferentes actores, también para la autopercepción, porque cuando les mostramos esos resultados a muchos productores decían,
Tiene razón, o sea, eso es lo que yo hago. Yo estoy en este proceso, estoy mirando qué cosas podría hacer adicional a la agricultura y les permite como que entender que lo que están haciendo es muy valioso y plantear reflexiones en torno a cómo abordar la transición productiva en estos ecosistemas e identificar a estos productores transicionales y esos emprendimientos sostenibles que están basados en bioeconomía como alternativas de transición también para la conservación de estos medios de vida locales. Y un axioma que yo creo que es como una conclusión, que los desafíos y las transiciones en la sostenibilidad requieren un abordaje holístico y un enfoque sistémico en su implementación, que tal vez hablo por todos los autores de este trabajo, en que consideramos que desde una aproximación conceptual de la agroecología se puede lograr. Gracias, perdón, me demoré un poquitín más. Muchas gracias, Diego, por su exposición, ¿verdad? Yo sé que el tiempo siempre nos apremia. No, más bien, muchas gracias. Ahora vamos a continuar con la siguiente exposición. Si voy a solicitarle, Diego, que si nos deja de compartir. Ok, bueno, por temas de conexión nos están solicitando las compañeras María de La Paz, ¿verdad? Si no me equivoco. Ajá. Por temas de conexión, sí, ellas eran las terceras, entonces las cuartas, pero están teniendo problemas de conexión, entonces a ver si pueden exponer de segundas. Vamos a darles el espacio, ¿verdad? Por este tema de la conexión. Y bueno, entonces en este sentido vamos a tener la exposición sobre la Red Argentina de Estudios Sociales de la Agroecología, una construcción para un abordaje integral de las agroecologías, a cargo de la compañera María de La Paz Acosta, también Andrés Hotman, perdón, Andrés Hotman, Diana Pérez, Paula Carolina Serpe. Voy a darle. Hola, buenos días para todos y todas. Gracias por el espacio y por este cambio de plan en el programa. Voy a María, compartir. ¿quién comparte? ¿Vos? Sí, yo comparto pantalla, pero va a comenzar la exposición Dayana Pérez. Las otras dos Hola. compañeras no están presentes. Ok. Bueno, buenas tardes a Perfecto. todos y a todas. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Fantástico. Yo estoy teniendo problemas de conexión, así que por eso pedimos adelantar. Bueno, ¿Te tal ve y bien como les la comenté. presentación? Perdón. Sí, yo la veo. Tendrías que proyectarla más grande o pantalla completa. A ver, dame un segundito. Como les comentaba Paz, Paula y Andrea no pudieron participar, así que nosotras escribimos la ponencia, nosotras cuatro, pero vamos a presentar solamente María Paz y yo. Voy arrancando. RAESA es la Red Argentina de Estudios Sociales de la Agroecología. Bueno, el título de la ponencia que lo pensamos es una RAESA, una construcción para un abordaje integral de las agroecologías, en plural. Ya vamos a ver por qué. ¿Ya estás, Paz? Sí. Bien. RAESA, y lo que nosotros queremos compartir, el objetivo de la ponencia que elaboramos, tiene que ver con compartir la construcción de este colectivo que se fundó en el año 2020 tras el encuentro de algunas de nosotras que nos encontramos en el primer Congreso de Agroecología que se realizó en Argentina, que fue en el año 2019 en la provincia de Disculpe que te Mendoza. interrumpe. Estamos por ahorita viendo la primera, no sé si solo yo, pero estoy viendo solo la primera diapositiva, no sé si la cambiaron o Ahí cambió, no se cambia. no. No, No. bueno, por lo menos a mí no se me cambió. Tal vez ponerla No, en a mí tampoco. formato de presentación para que cambie. Está en formato presentación. A ver, paren que lo Entonces pongo de se vuelta. quedó. Ahora está Está. cambiando, pero sigue Ahí, en a ver, dame un formato de. segundito. Ahí cambió. Va de vuelta. ¿Ahí cambió? Sí, a la segunda. Ahí. Si quieres, déjala ahí. Acá.
Listo, bárbaro. Disculpen. Bueno, como les comentaba, entonces, RAESA, que es la Red Argentina de Estudios Sociales de la Agroecología, se fundó en el año 2020 cuando algunas de sus integrantes, como María Paz y como yo y como Paula, nos empezamos a encontrar en distintos acontecimientos y eventos donde tenía que ver la agroecología, era protagonista, y de hecho nos juntamos en el primer Congreso Argentino de Agroecología, que fue en Mendoza en 2019, y nos juntamos y participamos de la misma mesa y empezamos a observar y a preguntarnos qué pasaba con las disciplinas sociales en este tipo de acontecimientos. María Paz viene de la sociología, yo vengo de la comunicación social, Paula es antropóloga, pero compartimos junto con, casi somos 20 investigadoras que estamos dentro de la red, compartimos que venimos desde las ciencias sociales y que nos interesa trabajar la agroecología porque es parte no solamente de los temas de nuestras investigaciones, sino parte de, de nuestras participaciones en organizaciones o en la construcción de políticas públicas. Entonces nos empezamos a preguntar, bueno, si la agroecología es un enfoque que se pretende pluriepistemológico, interdisciplinario y transdisciplinario, tal y como se viene consignando, ¿cuál es el lugar que ocupan las ciencias sociales, ¿no? ¿Qué pasa con las ciencias sociales en la investigación, en la extensión y en la transferencia de conocimientos dentro del campo y amplio campo en construcción que es la agroecología, ¿no? Entonces esa fue un poco la pregunta y nos empezamos a juntar y empezamos a preguntar si conocíamos a otras personas que vengan de las ciencias sociales y que estén trabajando en agroecología. Entonces, en el año 2020, y también esto fue posible porque bueno, estábamos en plena pandemia, entonces nos empezamos a juntar en forma virtual, y actualmente esta red, RAESA, está construida por 20 mujeres que son investigadoras, que como les decía, vienen desde las ciencias sociales, pero también tenemos personas que tienen un perfil que vienen desde la agronomía, desde las ciencias políticas, y está integrada por personas que vienen de distintas provincias de la República Argentina, como Corrientes, bueno, yo estoy en Entre Ríos, desde Córdoba, Buenos Aires, pero que también desarrollamos investigaciones en las provincias de Chaco, Misiones, Córdoba, provincia de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes. Si querés pasar. Creo que no pasa la diapositiva. ¿Eh? Bien. ¿Sigo yo, Dai? No, si querés seguir pasando la diapositiva porque no se estaba pasando. Ahí se ve bien. No. Vale, te saco la presentación y vuelvo de vuelta. Disculpa. Ahí no. Se ve. Sí. Ahí está. Bueno, ese es lo que están viendo ustedes en pantalla ahora, es el logo. Nos diseñamos un logo porque más allá, nuestro trabajo consiste básicamente en reuniones periódicas que las hacemos en formato virtual, como les decía, porque no solamente porque iniciamos en la pandemia, sino porque estamos localizadas en distintos lugares del país, por ende el formato virtual nos cierra a todas. Igualmente ahora después vamos a ver una foto del primer encuentro presencial que hicimos, que fue en abril de este año. La idea es discutir la bibliografía que nos proponemos, así como también nuestros propios trabajos, nuestros propios artículos o tesis, y empezar a participar de distintos acontecimientos que tengan que ver con la agroecología. Algo que siempre remarcamos y tenemos como un decálogo de cómo construir conocimiento entre nosotras tiene que ver con que entendemos que la lectura de cada una de nosotras, de los artículos y de nuestras tesis, tiene que ser desde una ética del cuidado y basada en principios como la horizontalidad, el respeto mutuo y el entender que la construcción del conocimiento es colaborativo y no competitivo. Así que, bueno, hacemos estas reuniones periódicas. Y además empezamos a trabajar en distintos, como por ejemplo el segundo congreso de agroecología que se dio, que tuvimos una participación más activa, que se lo va a comentar María Paz, pero un poco los interrogantes que nosotros nos hacemos y que guían la impronta de la red tienen que ver en por qué son necesarias las ciencias sociales cuando hablamos de agroecología,
¿no? ¿Qué debates proponen las ciencias sociales como propios cuando se intervienen en pos de fomentar las transiciones agroecológicas? ¿Es posible pensar los procesos rurales escindidos de las trayectorias subjetivas de las y de los actores? También nos preguntamos si la emergencia y la expansión de la hegemonía del agronegocio no es acaso fruto de una concepción exclusivamente técnica de los fenómenos agroalimentarios, y en ese sentido, ¿qué podría aportar en cambio un abordaje que sea más integral, ¿no? Nosotros creemos que podemos aportar muchísimo a repensar las relaciones sociales detrás de los actos productivos, y porque justamente entendemos que la producción de alimentos no es solamente un acto técnico agronómico, sino que implica el modo en que nos relacionamos, y bueno, por eso nos pareció importante conformarnos en red y también contar nuestra experiencia acá en el Congreso como para incentivar las ciencias sociales dentro de la construcción del campo de la agroecología. Bien, continúo. ¿Me pueden indicar cuál es la diapositiva que se ve? Porque yo veo una cosa y aparentemente ustedes me están viendo otra. Entonces, acá estamos con la del logo. Con la del logo, ahí. ¿No se ve nada? No. No cambia. A mí me cambia, eso es lo que pasa. Bueno, paren que saco de vuelta y vuelvo a presentar desde el inicio a ver qué está pasando. ¿Ahí ven la presentación? Sí, a ver, pasa. Sí, ya cambié. ¿Se ve? No. Se cambia la diapositiva, pero no se está viendo, ¿no? No, me parece que tenés ¿podrías que... ¿Podrías hacer es dejar de compartir y vuelves a compartir de nuevo? ¿Ahí se ve? Ahí sí. Ahora sí vemos las fotografías. Sí. Acá, bueno, esto que comentaba recién Dai, bueno, este fue el primer encuentro presencial que hicimos este año, a principio de año, en abril del 2021, porque si bien nos conocíamos de 2019 algunas de nosotras, otras compañeras que se fueron integrando durante el 2020 y durante el 2021, nos pareció interesante poder... luego de la pandemia, conocernos y estar cara a cara. Bien. Como resultados, podemos decir que la red se generó como un espacio para habitar, y lo que nosotros priorizamos en este espacio, en esta red, es la ética del cuidado, ¿sí? Proponer otro tipo de ciencia a la ciencia que estamos acostumbrados a hacer. ¿Sí? La red tiene como principio potenciar un espacio para construir ciencia colaborativa. O sea, no una ciencia individualista donde lo que se pondera es los resultados de cada una, sino construir conocimiento desde el grupo, desde la mirada colectiva. Como comentaba recién Dayana, participamos a partir del primer Congreso de Agroecología, que fue en el 2019, para el segundo Congreso de Agroecología de la Argentina, participamos en la comisión organizadora del Congreso, y allí fuimos partícipes de tutorías de talleres, organizamos y coordinamos mesas redondas, y también presentamos el libro de una de nuestras colegas, que es Romina Cravero, que a su vez Romina nos pidió si desde la red podíamos escribir el prólogo del libro. Y otro de los resultados que nos parece fundamentales del espacio es esto que yo les decía, una ciencia colaborativa a partir de encontrarnos distintos puntos en común. Fuimos elaborando proyectos colectivos entre distintas integrantes de la red. A ver si pasa. Bien. Disculpa, entonces, ya te pido un minuto. Sí, presento esta diapositiva y ya estamos. Como decía Dai, nos parece que la raíz es el puntapié inicial para pensar especificidad de las ciencias sociales, la construcción del paradigma agroecológico. O sea, ¿qué quiere decir esto que estoy presentando? Digo, bueno, pensar qué aportes tienen las ciencias sociales para pensar la integralidad de la agroecología, ¿no? Porque muchas veces pensamos a la agroecología desde lo meramente técnico o productivista,
deja de lado quiénes son las personas que están detrás de lo que hace, de quién hace agroecología. Entonces, nos parece interesante también traer este concepto de agroecología. ¿Por qué? Porque detrás de esas trayectorias diversas, en territorios súper complejos y distintos, aparece la agroecología de diferentes maneras. Entonces nos parece que pensar a las agroecologías hace que esta relación entre las ciencias sociales y lo meramente técnico tenga ahí esa relación, y no dejar a las disciplinas sociales como algo que está en detrimento y que juega para la integralidad de la propuesta agroecológica. Entonces, si pensamos a la agroecología como un lugar que se pretende plurisistemológico y transdisciplinario, hay que pensar cuál es el aporte de las ciencias sociales y qué cosas pueden aportar para que justamente podamos pensar a este paradigma como plurisistemológico y transdisciplinario. Bueno, muchas gracias por su atención y por la predisposición de presentar segundos. Muchas gracias. Gracias a ustedes ambas por su exposición, por ese aporte, también una mirada desde las ciencias sociales en el abordaje de las agroecologías. Ahora continuamos con la tercera exposición, en este caso sobre desafíos para una educación transformadora, la maestría en agroecología de Ecosur en asociación con SOCLA. En este caso está a cargo de Bruce Ferguson, Elda Morales, Lindiana Vázquez, Elda Miriam Adasoro, Mateo Mier y Terán Jiménez Cacho. Me indican quién se van a compartir y quién comparte para darle el permiso. Hola, buenos días, buen día a todas. Sería yo quien va a presentar y sí voy a hacer una presentación por medio de diapositiva. El permiso. Listo, ya puedes compartir. Te doy el espacio. Gracias. Perdonen, ¿me pueden decir por qué hay tres opciones, básico, avanzado y archivos? Y una dice pantalla, pizarra y iPhone. Es en archivos, supongo, desde donde uno presenta. ¿O es la pantalla? Tenés que tener abierto el... Sí, está abierta. Y ahí te tiene que salir a la hora de compartir. La vez compartir pantalla, tiene que salir en la presentación. No me sale la. No me da la opción de compartir, y aun cuando tengo el archivo abierto. Uy. ¿Vieron en el chat que hay otra solicitud de cambio de orden? Sí, sería Milena, sí, ya acaba de verlo, disculpen. Parte de pantalla. Sería la siguiente. Híjole, no sé por qué no me da la opción de compartir la presentación. No sale, solo sale una pantalla y sería compartir prácticamente la pantalla que estoy viendo ahora. Entonces. ¿Quieres que intente yo compartiéndola? Sí, por favor, Gelda. Si me dan poder, por favor. Ya te doy el permiso. Ahora sí. Bueno, tú me dices, Gelda. Creo que ya se quitó otra vez. Ahora.
problemas para compartir en pantalla completa, pero bueno, ya lo vi. Ahí está. Bueno, pues les compartimos que está, que queremos compartirles una experiencia educativa transformadora desde la maestría en agroecología que hemos estado impulsando desde el Colegio La Frontera Sur, el grupo particular que aquí está presente de la masificación, el grupo académico de la masificación de la agroecología, en donde está integrada por Gelda Morales, Bruce Ferguson, Mateo Mieri Terán, Miriam Aldazolo, Peter Rosset y su servidora Limbania. Y bueno, esta maestría está ubicada o estamos ubicados en Chiapas, México, en el Colegio de la Frontera Sur, en asociación con, pues ha nacido y ha sido incunada desde el Colegio de la Frontera Sur, en asociación con la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la CLOC Vía Campesina, la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, SOCLA, y con ellas y ellos hemos estado contribuyendo para poder proponer un esquema educativo transformador de tal forma que responda a una necesidad particular que hemos identificado o a varias necesidades que hemos identificado. La primera, pues que hemos visto que ha habido una naciente necesidad de una educación agroecológica, pero también esta naciente necesidad de educación agroecológica ha estado reducida, no es que esté mal, sino que ha estado reducida a una educación técnica e instrumental de la agroecología. Y por otra parte, también hemos visto la necesidad de partes de organizaciones campesinas y de base que han tenido muy poco acceso a la profesionalización de sus miembros y miembras que participan dentro de los procesos de transformación social, dentro de los movimientos sociales campesinos, pero también dentro de las organizaciones campesinas medianas y pequeñas. La siguiente, Gelda, por favor. Pues nuestro programa intenta y busca ser un espacio de creación y recreación del pensamiento y de vinculación de saberes agroecológicos que propicia la creatividad y la experimentación a partir del diálogo de saberes, pero también a la que le llamamos diálogo de vivires. La propuesta obedece un cambio de visión sobre estas formas en las que estamos concibiendo los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pasar de un proceso de enseñanza-aprendizaje instrumental a un proceso de enseñanza-aprendizaje en donde haya un ejercicio colaborativo de coaprendizaje, en donde no solo partamos de conocimientos técnicos o conocimientos científicos, sino también de una pluralidad de voces y saberes en relación a las formas de entender y hacer las agroecologías. La siguiente, por favor. ¿Qué busca este programa? Pues busca la formación, promover una formación para profesionales que no solo vengan, digamos, profesionales, individuos o individuas cuya necesidad solamente sea netamente académica, sino profesionales que estén ya vinculados con organizaciones o grupos escolares, maestros y maestras, que estén intentando y estén buscando colectivamente generar procesos de territorialización de la agroecología en sus espacios. Entonces buscamos fortalecer con conocimientos, capacidades y actitudes para acompañar procesos colectivos para la ampliación de los alcances de la agroecología y la soberanía alimentaria en sus dimensiones múltiples. La siguiente. Pues nuestra propuesta pedagógica la hemos nombrado en que hemos intentado hacer un tránsito de una educación agroecológica instrumental o bancaria a una educación agroecológica transformadora, en donde abrevamos de pedagogías constructivistas, de la ludopedagogía, de una educación crítica y vivencial
que pone a la experiencia y a los sujetos y las sujetas en el centro de la acción transformadora. Por tanto, nos centramos en un proceso de sentipensares vivencial, corporal, en donde el cuerpo, el territorio, los saberes, es decir, lo cognitivo, lo corporal, lo espacial, lo territorial, lo histórico, están siempre en diálogo en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, con esta propuesta educativa procuramos aportar a trabajos que ya están encaminados, es decir, las personas que forman parte de este programa y de este proceso, son personas que ya están andando y haciendo trabajo colectivo o comunitario de base con organizaciones campesinas, con escuelas rurales, indígenas, y que ya están, digamos, haciendo trabajo de acción transformadora. Por tanto, la propuesta parte de esa experiencia y la retroalimenta. La siguiente. Pues bueno, ¿para quiénes está dirigido? Ya hemos mencionado un poco, pues es para profesionales con licenciatura de cualquier rama del conocimiento, siempre y cuando pues sus intereses de trabajo sean afines al campo del saber de la agroecología. Es así que tenemos una pluralidad de estudiantes que vienen de distintas disciplinas, porque también uno de los caminos que hemos intentado trabajar desde una educación transformadora son las miradas múltiples, no las monomiradas, no las disciplinas, sino las miradas múltiples que vienen desde el campo de la académico, científico, pero también desde los saberes que se instalan en las formas de hacer agroecología asentadas en diversos territorios. La siguiente. La siguiente, para poder ir a los avances y desafíos. Bueno, pues tenemos un programa de estudios en donde el primer año nos centramos en problematizar, dialogar, poner el cuerpo, transformar esas ideas, esas formas desde las cuales percibimos y hacemos la agroecología, no para negarlas, pero sí para poder trabajar desde esa forma de ver la agroecología, desde esa forma de hacer de sus colectivos y organizaciones, de tal forma que sean retroalimentadas a múltiples voces, con múltiples miradas, con múltiples disciplinas y saberes. Digamos que este programa de estudios tiene una duración de 2 años. El primer año trabajamos educativamente desde la praxis y la teoría, pero en el siguiente año tenemos un momento para que las y los compañeros que hacen parte de este programa puedan hacer un trabajo con sus propias organizaciones. La siguiente. La siguiente agenda. Es así que hemos recibido nuestra primera generación en este año, y esta primera generación pues la integran 11 estudiantes, 10 compañeras mujeres y un chique, y provenientes de diversas partes del país, de México, pero también de Latinoamérica, y que representan a una pluralidad de experiencias educativas y organizativas campesinas. Esta pluralidad nos ha dado enorme riqueza, pero también es un enorme desafío abordar desde distintas formas de hacer y sentir la agroecología y ponerlas en diálogo para un proceso sociocultural crítico, constructivo, revelador, pero también esperanzador. La siguiente. Pues en este caminar que hemos andado durante, pues puedo decir que han sido 7 años de preparación. ¿Sí? Tienes un minuto. ¿Un minuto? Sí. ¡Ah! Sí, no te preocupes. Entonces, en este caminar que hemos andado desde hace 7 años de preparación de esta propuesta, más el año que hemos hecho, andado con las estudiantes, podemos decir la siguiente, que entre los avances que tenemos tienen que ver, hay que atrevernos a construir comunidades de aprendizaje que generen una propuesta de acción transformadora en donde no se viva la educación solo como la propuesta para poder aprender más, sino para aprender a ser
mejores seres humanos y aprender a hacer mejores procesos de territorialización de la agroecología. Por tanto, la educación es clave, repensarla y también repensar nuestras propias prácticas docentes, es decir, qué reproducimos en nuestros esquemas de construcción, tanto de conocimiento como de aprendizaje. Cómo lo estamos viviendo, cómo lo estamos haciendo, generar otros procesos que nos permitan humanizar y hacer más críticas y más sentidas nuestros esquemas educativos. La siguiente, pues hemos reflexionado permanentemente nuestra práctica docente, hemos descubierto algunas claves para ir cultivando una pedagogía crítica participativa. La siguiente, y voy casi terminando. También hemos recuperado aquellas prácticas que limitan o potencian un aprendizaje significativo y eso se hace con la voluntad de poderse mirar críticamente, no solo mirar hacia afuera los procesos educativos, sino mirarnos en permanencia, en constancia para poder revisar aquello que reproduce colonialidad o asimetrías de poder y aquello que reproduce formas plurales y críticas de conocer y hacer la educación. La siguiente. Y bueno, pues en este diálogo que hemos tenido, pues una apuesta es el diálogo de vivires entre procesos socioculturales de investigación y práctica, y hay dos elementos que nos han dado luces en este caminar. Tiene que ver con compartir el camino con sabedoras y sabedores que ponen en relieve el conocimiento local no académico, porque sin este conocimiento quedaría coja un proceso de aprendizaje solamente desde la academia, y las estancias de aprendizaje comunitario en donde les compañeros se van un tiempo a convivir con familias campesinas y a dar su servicio, pero también a aprender. Y pues entre las tensiones, quisiera terminar con concluyendo con algunas preguntas que nos hemos hecho. ¿Esta apuesta educativa favorece el despliegue personal subjetivo o también colectivo? ¿Para una propuesta de territorialización de la agroecología es necesario lo personal o es también necesario poner todos los esfuerzos en la construcción del sujeto colectivo? ¿Cómo transitar hacia ejercicios de diseño curricular y práctica docente bajo un enfoque transdisciplinario? ¿Qué deja de lado o qué vacíos encontramos en hacer todo el programa mediante un ejercicio transdisciplinario o mirada disciplinaria o inter? ¿Cómo contribuyen, no contribuyen, cómo se hace? Y voy cerrando, lo prometo, Graciela. Pues entre los desafíos que nos pone, que identificamos hasta ahora es que tenemos que tener una mirada de género, pero la mirada de género no puede ser discursiva y entre esto tiene que ver cómo nos trabajamos el propio equipo, los propios docentes y sabedores para que esa mirada siempre sea transversal en los abordajes. Garantizar que nuestros procesos pedagógicos se disponen como ejes de acción y actuar con mayor congruencia y vivir la práctica de las agroecologías que promovemos, entre otras. Muchas gracias. Gracias a vos, Viviana, por esa exposición. Yo creo que esas preguntas son muy pertinentes para tomar en cuenta, ¿verdad? Ahora en el intercambio general, que podamos ver esa forma de cómo incidir, ¿verdad? Desde la educación, desde esa mirada transformadora e transdisciplinaria en tema de la agroecología. Muchísimas gracias. Ahora, bueno, vamos a continuar con la exposición. Bueno, yo lo traduje porque no sé hablar en portugués, entonces me disculpan si lo hice mal. Escuela Diocesana, mediando la formación y territorialización de la agroecología en Guayas, Goiás y región, a cargo de Milena Mendoza. Bueno, no sé si dije bien el apellido. También. Voy a darle... me das un momento para darte el pase para
que puedas compartir. Ya puedes compartir. Hola, boa tarde. Vou tentar compartilhar aqui. Deu certo? Sim, se vê bem. Olá, boa tarde. Meu nome é Milena Mendonça. Eu sou estudante de agronomia no Instituto Federal de Goiás, no estado de Goiás, aqui no Brasil. E hoje eu vou apresentar o trabalho sobre a Escola Diocesana de Agroecologia, mediando a formação e a territorialização da agroecologia em Goiás e região. O trabalho foi feito por mim, Milena Mendonça Martins, a professora Yara, os colaboradores Carlos Teodoro de Moraes, da CPT, Comissão Pastoral da Terra, o Agnel Lourenço também, da CPT, e a minha orientadora Patrícia Dias Tavares. O município de Goiás, ele se encontra no estado de Goiás, aqui no Brasil. Ele é o município da Bacia do Rio Vermelho e é o município de Goiás que tem o maior número de assentamentos rurais da região. No total, são 24 assentamentos. Então, nessa região, tem vários parceiros que atuam junto com esses assentamentos promovendo a agroecologia. Que um deles é a CPT, que é a Comissão Pastoral da Terra, a Escola da Família Agrícola de Goiás é Pago, os Núcleos de Agroecologia, o IFG, que é o Instituto Federal de Goiás, e a Universidade Federal de Goiás, o EG também com o Núcleo de Agroecologia. Então, esses grupos atuam junto das famílias para poder garantir a segurança dessas pessoas na terra e ampliar também a produção, ajudando também essas famílias a terem um retorno financeiro, juntamente com a transição agroecológica. Devido a essa demanda, a Comissão Pastoral da Terra viu a necessidade de fazer um processo formativo dentro desse território. E no ano de 2010, se inicia a construção da Escola Diocesana de Agroecologia. Então, a gente fez um processo de pesquisa a partir da sistematização de documentos de registros da escola. Nós utilizamos fichas de presença, utilizamos também alguns depoimentos de alunos e toda a documentação disponível que a Comissão Pastoral da Terra tem. E, a partir disso também, eu fiz a observação como participante, né, dialogando com professores de instituições que participaram da Escola de Agroecologia e também com entidades parceiras. O funcionamento da Escola Diocesana de Agroecologia no município de Goiás, estado de Goiás, Brasil. A primeira etapa da escola, ela começou através de imersões, de práticas produtivas. Então, a primeira escola foi feita em um assentamento na cidade de Reitoraí, onde os alunos iam para lá e passavam um final de semana aprendendo sobre práticas produtivas, principalmente alunos dos assentamentos. Após essa primeira etapa, foi feita uma avaliação e foi percebido que poderia passar a ter processos formativos na escola também. Então, a partir desse processo formativo, começou a ser feita implantação de sistemas produtivos, que eram hortas, quintais agroecológicos, apicultura e outras ações de sistema produtivos. A partir desse momento, a escola passou a ser itinerante. Ela não acontecia somente em um lugar, mas passou a acontecer em outros locais também. Então, em um ano acontecia em um local, no outro ano em outro local. Podia ser que uma etapa acontecesse em um assentamento, a outra etapa num assentamento diferente. A partir dessa escola itinerante, passou a ter mais atividades teóricas e acompanhamentos. Então, como alguns locais já tinham esses sistemas produtivos implantados, a Comissão Pastoral da Terra, junto com a escola, passou a fazer o acompanhamento desses sistemas e também passando atividades teóricas, contendo a ajuda de pessoas que já participaram da escola como facilitadores e professores e técnicos também.
Então, aqui, como eu falei, a escola ela era dividida em etapas. Ela acontecia uma vez por ano e tinha etapas, que tinha seus temas referente a cada etapa. Às vezes, para a preservação do meio ambiente, sobre a preservação de nascentes, o meio ambiente, questão política, de gênero, e vários temas que estavam envolvidos na escola. E juntamente foi... Aconteceu atividades espirituais também, pois a Escola Diocesana de Agroecologia também era ligada à Diocese de Goiás, que é ligação com a Igreja Católica, e além disso também tinha a parte do entretenimento e da cultura, que era muito importante para a escola. Então tinha noites de culturais, show de talentos, então promove-se muita cultura também dentro da escola. O total de participantes na escola, a gente conseguiu observar que passaram um total de 774 pessoas, em torno de 774 pessoas, durante a Escola Diocesana de Agroecologia. E muitos desses participantes não eram somente de assentamentos rurais. Tinham também estudantes de universidades, como aqui no ano de 2015, podemos observar 190 participantes da escola, porque muitos eram estudantes de universidades públicas aqui do estado ou de outras regiões. Então, a gente vê um crescente aqui, e além dos assentamentos, vinham pessoas de comunidades tradicionais também e pessoas que possuíam propriedades particulares e gostariam de fazer a transição agroecológica. Aqui eu trago um pouco da informação sobre a questão de gênero, pois foi observada uma grande participação das mulheres na Escola Diocesana de Agroecologia, desde o começo até o seu final. Inclusive, entre o ano de 2018 e 2019, teve uma escola somente para mulheres. Então, a gente observa que essa barra preta é sobre a participação feminina. Então, a gente consegue observar que sempre teve a participação feminina presente na escola. Era uma preocupação da escola a questão de gênero, pois era observado que muitas mulheres faziam trabalho doméstico em casa e também trabalhavam na lavoura e não tinham seu reconhecimento. Então, a escola passou também a se preocupar, a passar a formação para essas mulheres, também política, quanto de gênero, quanto financeira, para essas mulheres também conseguir a sua independência. Então, a gente vê essa crescente participação das mulheres na escola, dos homens também, e também a participação das mulheres na construção dos quintais agroecológicos. Também foi bem observado. Aqui eu trago um mapa, um pouco falando dos assentamentos que participaram. A gente está aqui na região da bacia do Rio Vermelho. Então, vários assentamentos dessa região em torno de Goiás também participaram da escola, mas a gente consegue ver assentamentos também mais distantes aqui da região, né? Então, houve uma grande participação desses assentamentos e uma grande adesão. Aqui é o mapa de outros municípios participantes. Então, aqui é o estado de Goiás. A gente consegue ver aqui em vermelho o município de Goiás. E em torno aqui também, várias pessoas de outros municípios que participaram da escola. Tiveram pessoas do estado de Minas Gerais também e da Bahia. E a gente conseguiu observar pessoas até de outros países. Teve um estudante que veio de Guiné-Bissau, na África. Então, a Escola Diocesana de Agroecologia, ela conseguiu ultrapassar o território de Goiás e atingir outras regiões. Então, a gente aqui, já concluindo, a gente tem um grande processo de educação popular. A Escola Diocesana de Agroecologia, ela foi baseada na educação popular, nessa troca de saberes e no método camponês a camponês, colocando o agricultor, a agricultura familiar no centro, né, como uma pessoa importante nesse processo de transição agroecológica. Com a atuação de várias entidades junto da Escola Diocesana de Agroecologia, inclusive o MST também, que é um movimento muito importante aqui no Brasil, houve um fortalecimento das experiências locais. Então, a gente hoje aqui no município, nós temos experiências de apicultura, de mulheres que trabalham com mel. A gente tem um grupo de mulheres também, Renascer, que trabalham com a agroecologia. A gente tem... Milena, um minuto para terminar. Estou terminando.
Temos também a Cesta Camponesa também. Então, a gente tem vários coletivos que foram instaurados a partir da escola. Né? E nesse processo de transição agroecológica, a gente tem um reconhecimento institucional, inclusive o curso que hoje eu estudo, curso de agronomia com ênfase em agroecologia, foi inspirado na escola. E, além disso, também tivemos implementação de várias políticas públicas. E, no final, acho que sumiu aqui. Eu gostaria de agradecer a participação no Congresso, agradecer a Comissão Pastoral da Terra e também as minhas professoras, a Patrícia Dias Tavares, foi minha orientadora, e a professora Yara. E eu acho que é isso, agradeço a participação. Ah, eu acho que apareceu. Então é isso, agradeço também ao parceiro Murilo Mendonça, também da Universidade Estadual de Goiás, também, que foi um parceiro na construção da pesquisa. Obrigada. Muchas gracias a Milena por esta exposición, también una mirada, ¿verdad? Desde la perspectiva aporte educativo, ¿verdad? También. Vamos a continuar. En este caso, continuamos con la... quinta exposición ya, ¿verdad? Bueno, tenemos la exposición de Más allá de la agroecología, anotaciones sobre multifuncionalidad, pluriactividad y buen vivir, a cargo de Peter Carlsen. Pues muy, muy buenos días a todos y a todas. Si me permites, si me das autorización para compartir pantalla, por favor. Claro, sí, ya te doy la... Listo. Bueno, básicamente mientras que ya me llega la autorización, lo que quiero compartir es un trabajo en proceso. ¿Puedes compartir? No, todavía me dice... Ah, sí, sí, pero... Okay. Ustedes me dicen cuando ya lo ven. Ya, sí. Ok, bueno, como es un... Quiero compartir un trabajo que es un trabajo en construcción. Como ya pueden ver, ya cambié el título, ¿verdad? Otra vez, construyendo agroecologías, breves anotaciones sobre pluriactividad, multifuncionalidad y buen vivir, donde pues bajo las condiciones actuales del campo mexicano y sobre todo el occidente de México, ya les estoy llevando al sur del estado de Jalisco, y cuando hablamos de la transición agroecológica, y creo que habríamos que tomar en cuenta algunas otras miradas que yo creo que es muy propia también al enfoque de la agroecología. A manera de introducción, pues estamos ahora en una situación planetaria de crisis total. Entre esta crisis hay una crisis alimentaria, pero también observamos muchas iniciativas de agricultura sustentable, ¿verdad? Y donde la agroecología, lo que nos une en este congreso, es un enfoque muy prometedor, ¿verdad? Quiero yo aquí compartir una opinión de que podemos tener otras miradas teóricas conceptuales para fortalecer los procesos de transición agroecológica, justamente a la diversidad y la heterogeneidad que podemos observar en el campo, aquí en el occidente de México, en tanto a productores y productores que están transitando hacia la agricultura sustentable, ¿verdad? Y los tres conceptos, nociones que quiero yo compartir de hoy es el del pluriactividad, multifuncionalidad y buen vivir, que básicamente entonces es una mirada desde la sociología oral y desde la cosmovisión indígena andina principalmente, ¿verdad? Y bueno, muy brevemente los tres conceptos, que es pluriactividad. Pues pluriactividad de manera más sencilla es la combinación de actividades agropecuarias y no agropecuarias desarrolladas por integrantes de familias o grupos de campesinos y campesinas, que actividades que se desarrollan parcialmente fuera del ecosistema o de la finca. Y lo que observamos en el campo mexicano, debido a la urbanización, debido a lo que conocemos como la nueva ruralidad, una creciente pluriactividad entre los productores y productoras que tienen sus implicaciones entonces también para la transición agroecológica. La multifuncionalidad,
tiene que ver con el nuevo entendimiento, el papel que puede jugar el trabajo campesino en fortalecer la sustentabilidad rural. En sus términos más sencillos, también parte de la idea de la que la agricultura, además de proveer alimentos y otros productos básicos, genera una o varias funciones, roles o beneficios que impactan en la dimensión ecológica, económica, social y cultural en los territorios locales, ¿verdad? Y finalmente, el buen vivir, pues que tiene que ver básicamente una mirada mucho más allá que solamente una mirada económica, como tenemos en la agricultura agroindustrial, y donde entonces podemos observar otras, otras variables que rigen o que participen en lo que serían las estrategias campesinas, ¿verdad? Esto lo quiero ejemplificar de manera muy empírica. Yo soy mucho de construir el diálogo con los grupos que hemos trabajado, un poquito la teoría fundamentada, ¿verdad? El grupo Color de la Tierra, que es un grupo de 14 mujeres indígenas en el sur de Jalisco, en la Sierra de Manantlán, que trabajan básicamente sobre elaboración de café orgánico, actividades de turismo rural, aquí esta observación de aves es una actividad muy importante, tiene su propio restaurante y local y finalmente tienen su tienda donde venden sus productos, ¿verdad? Un poquito la historia, es un grupo que pues ya tiene mucho tiempo, ya hemos andado mucho tiempo juntos también en diferentes ritmos, diferentes momentos, que como podemos ver, tiene su origen más o menos en 93-96, que empieza poco a poco a través del tiempo incorporar nuevas actividades como es, por ejemplo, la comercialización y la diversificación, donde también en 2006, inicio de las actividades de turismo rural, lo que yo he trabajado un poquito más, y actualmente desde el 2016 también tienen su propio festival cultural del café, ¿verdad? Y también ya en este año inician como cooperativa. Este es un muy breve un ejemplo del sendero que tienen aquí. Entonces hay un turismo, combinación entre un turismo cultural, histórico y pues ecoturismo, ¿verdad? Aquí tenemos un petroglifo, los grabados en las piedras. Eso es lo que llamamos un patoli, que es un juego náhuatl. Aquí tenemos una capilla del siglo XVI de adobe y bueno, tenemos los aves y los plantas, ¿verdad? Y si vemos un poquito los productos principales o actividades principales, es la elaboración del café orgánico y del café de mojote, que es un sustituto del café, elaboración de artesanías, productos agroecológicos y actividades de turismo rural, que incluye entonces un restaurante con gastronomía local, y también la venta de sus productos, ¿verdad? Y aquí tenemos entonces las diferentes actividades a qué se dedican, que es la comercialización, elaboración de productos artesanales, producción y procesamiento de alimentos agroecológicos y turismo rural. Entonces ya vemos aquí una pluriactividad, ¿no? No solamente la producción agroecológica, sino también otros tipos de actividades. Aquí tenemos un análisis que hicimos de la multifuncionalidad. Aquí tenemos las funciones en el ámbito ambiental, social, económico. Aquí los diferentes criterios que usamos. Y ya vemos entonces que las actividades que desarrolla el grupo muestran una alta multifuncionalidad. No solamente es la producción de alimentos sanos o un café orgánico, pero hay mucho más allá. Fortalece el espacio local, el territorio local, tanto en términos ecológicos, ambientales como socioculturales, ¿verdad? También hicimos un análisis del vivir bien, cuáles son las motivaciones del grupo. Y entonces aquí usamos una metodología que viene de Bolivia, de Agruco, elaborado por Stefan Riest y Freddy Delgado, donde usan diferentes indicadores y cómo lo que vemos aquí es cómo el mismo grupo percibe pues su trabajo, ¿no? Entonces ya vemos aquí que el trabajo va mucho más allá que solamente
tener un trabajo e ingreso digno, que sí es importante, un ingreso suficiente, pero también, por ejemplo, aprender cosas nuevas, tener una buena salud, estar bien con la pareja, la familia, el vecino. Creo que también es algo muy importante en la agroecología, ¿no? La revalorización de la familia como unidad de producción, ¿verdad? Algo que se ha perdido por completo en la agricultura agroindustrial. Y bueno, a manera de conclusión, entonces podemos decir que la agroecología es un enfoque en construcción que tiene que ver con la integración de distintas disciplinas científicas y saberes. Aquí lo que muy brevemente quería compartir son tres nociones para comprender mejor los procesos de transición hacia una agricultura sustentable, que es la multifuncionalidad, la pluriactividad, el buen vivir, justamente pensando en que existe una alta diversidad de las estrategias socioproductivas involucradas en los procesos cultivos hacia la agricultura sustentable. Y opino o quiero finalizar con con la idea de entonces que combinando estas nociones podemos tener una mejor comprensión de la agricultura sustentable y de las estrategias que integran los productores que participan en este tipo de agricultura. Y con esto pues termino y pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias a usted por esa exposición, esa mirada de la construcción de las agroecologías, ¿verdad? Desde esos tres ámbitos. Y gracias por el excelente manejo del tiempo también. Ahora, para cerrar, tenemos ya la última exposición, Manejo Biocultural de la Milpa Mazahua, a cargo de Rocío Albino Garduño, Horacio Santiago Mejía, Lorena González Pablo y Yuriana Gómez Ortiz. Hice algo que no tenía que hacer. Me indica quién tiene la... Sería Rocío la que va a... Ok, voy a... Ya, ahora sí. Perfecto. Okay. Ahí, a ver. Jimmy Gizgoe, Rocío Albino Garduño, Irina Goñato, Nuzgo Isho Petego, Nuka Tangun Shorebatsi Bonro, Koyo Kohme, Oto Gome Gome, Nupefi, Nukaña Nuhuahma. Nuhuahma es la forma en que se dice a la milpa acá con el grupo Mazahua, y pues en estos minutos brevemente voy a comentarles el trabajo que se ha hecho en los últimos años sobre la milpa para conocer sobre ella en esta región. Por ahí participó Horacio, Yuriana y Lorena, que andan por ahí, a ver si pueden encender sus cámaras para que los identifiquen. Y bueno, pues les puedo contar que en México hay 68 grupos originarios y entre esos está el grupo Mazahua. Los Mazahuas del Estado de México vivimos en el noroeste, en esa zona que está coloreado ahí con la flecha, y pues hay... Todavía en este momento hay alrededor de 132 mil hablantes de la lengua. Hay una migración del grupo a la Ciudad de México, a estos centros urbanos donde pueden trabajar y regresan los fines de semana, y hay mucha influencia de la ciudad al campo, sin embargo. Y también, bueno, tenemos varios problemas sociales y económicos alrededor. Sin embargo, hay prácticas culturales que aún se mantienen como esta ayuda, esta comunalidad que existe en el grupo que le llamamos Foshte, que se manifiesta en actividades que hacemos colectivas, entre ellas la organización de fiestas comunitarias o el manejo de la milpa, que es familiar, pero también es en grupo. En esta región le decimos milpa al espacio de cultivo,
al sitio, dice Mojo Cajuajma, que es vámonos a la milpa y sabes que vamos a ir a esta superficie donde cultivamos. Sin embargo, reconocemos como investigadores que es un agrosistema complejo con múltiples interacciones biológicas, culturales, alimenticias con las que coevolucionamos los mexicanos y de la que dependemos. Desafortunadamente, esta milpa, como ustedes la ven aquí en la región, cambia en, está disminuyendo en superficie, cada vez hay menos personas que la practican. En algunas comunidades es el 12% que todavía tiene este agrosistema diverso y en otras hasta el 26%, pero no más, está disminuyendo su superficie. También creemos que la milpa es más que la triada mesoamericana, es el concepto, bueno, esto es... Este concepto de triada mesoamericana es muy corto para definir lo que para nosotros significa la milpa. Pues teníamos este propósito que es analizar el manejo biológico y cultural que se le da a la milpa. Se recuperó información entre el 2004 y 2019 de diferentes trabajos y esto decidimos hacerlo también porque estamos involucrados en el codiseño de agrosistemas y no podríamos hacer un codiseño o sugerir algún cambio colectivamente si no reconocemos lo que sustenta a este agrosistema. Entonces, hicimos observación participativa para reconocer el manejo cultural que se le da. Se hizo también conteo de la diversidad y la riqueza de aves y vegetación en milpas del estado. Se registró el manejo agrícola, que es el estudio que ha llevado más tiempo, del 2004 al 2019. Se identificaron rituales y cómo se utilizan por diferentes generaciones y cómo es el calendario agrícola del cultivo. Pues esta zona del Estado de México es la cuarta zona de producción de maíz en México. Se cultiva este que es el maíz nativo cónico, la raza cónico que ven en diferentes colores. Y las superficies donde cultivamos son pequeñas, están en promedio, bueno, en un intervalo entre 0.45 hectáreas a 1.25 hectáreas que se van subdividiendo según el número que tiene de hijos en la familia. La mayoría de las parcelas están en laderas, en pendientes abruptas, pues muy susceptibles a la erosión y en su mayoría dependen del temporal, son agricultura de temporal. Pues en un estudio que se hizo en el 2017 y se entrevistó a 103 personas, se identificó que todos cultivan maíz, pero combinan esta actividad con, son taxistas o son profesores o hacen artesanías o son albañiles en su mayoría, pero todos cultivan el maíz, nuestros estudiantes también cultivan maíz. Y es la generación más grande, la de mayor edad, la que cultiva más diverso, la población más joven que tiene otras ocupaciones tiene menos tiempo y entonces aplica herbicidas y son los adultos, los abuelos los que todavía tienen esta diversidad en especies, pero también en el tipo de maíz. Si ven ahí en este gráfico, el de la derecha es que están cultivando las personas mayores de 50 años y cultivan más diversidad de colores a diferencia de la población más joven. Bueno, pues es una, la milpa tiene mano de obra familiar principalmente y creo que ese es uno de los talones de Aquiles actualmente, de que hay poca mano de obra, los jóvenes están perdiendo el interés por el campo, están migrando, están yendo a estudiar y las escuelas desvinculan mucho de lo que se requiere en el campo, entonces desafortunadamente se está perdiendo esto. Bueno, y esta falta de mano de obra y el que los varones principalmente migren y regresen el fin de semana disminuye el tiempo que le dedican a la milpa y esta fotografía es de la región de cómo se aplica el fin de semana, se aplican los herbicidas para controlar las arvenses de la milpa. También en un conteo que se hizo de la diversidad de arvenses, se tenía el registro del año 2001 de la doctora Heike Vibrans que había hasta 74 especies vegetales diferentes en las milpas. Este estudio reciente que se hizo en tres parcelas,
perdón, en 4 parcelas y en faltan los estudios, analizar los datos de otras comunidades también, identificamos alrededor de 30 especies diferentes de arvenses, 10 de estas hasta 15 en otras comunidades son comestibles. Y ese punto que ven en mayo de cómo decrece la diversidad vegetal es de cuando se hacen las escardas, porque para eso sirve para el control de arvenses, o cuando se aplican herbicidas. Sobre la fauna, en especial sobre las aves, se encontró que en comunidades en que las parcelas están más cercanas al bosque, que eso es la segunda y el cuarto grupo, que se llama Gansdá y Santa Rosa de Lima, estas parcelas que están más cercanas a los bosques tienen mayor abundancia de aves y también mayor riqueza de estas aves en comparación con el primer grupo y el tercer grupo que tienen menos, tienen 32 aves, especies de aves en parcelas que están alejadas del bosque y que tienen un manejo más convencional, aun cuando cultiven el maíz nativo. Hemos identificado que se hacen al menos nueve rituales que están asociadas también a las veintenas, y estos rituales están en los primeros 3 de enero, febrero, marzo, que son los rituales que se hacen previo a la siembra, la limpia del terreno, la bendición de la semilla, la siembra del fuego nuevo. Y los siguientes, mayo y junio, son de peticiones de lluvia. Los de julio son para pedir que está bien, sí, que llueva, pero que no llueva tanto ni que nos caiga granizo. Y estos, el 15 de agosto, en esta fecha es cuando se pide permiso a la milpa para poder entrar a cortar elotes. Y hay un límite de tiempo para esa cosecha, que es el 29 de septiembre, que es cuando se termina de cortar elotes. Y el 2 de noviembre, que está muy relacionado al Día de Muertos, y cuando llega a esta región la mariposa monarca. Cuando llega, decimos, ya es momento de cosechar. A estos 9 rituales, pues se engancharon rituales católicos, ¿verdad? Y se festejan, así en sincretismo, se festejan simultáneamente. Entonces, lo que viene son algunas imágenes, por ejemplo, esta de bendición de la semilla que se hace el 2 de febrero. Se llevan estas canastas con la semilla a la iglesia y entonces en este momento, el 2 de febrero, ya debe de estar lista la semilla que se va a sembrar en el siguiente ciclo. Esta fotografía... Disculpe, un minuto. Bueno, les enseño 3 fotos y les leo las conclusiones. Esta es de julio, bendición de la semilla, también de bendición. Ahí ven cómo se transmite en 3-4 generaciones. Este es del cierre de la milpa. Este es de la cosecha. Y les leo el comentario final. En la cultura Mazahua, las prácticas culturales como los rituales no se separan de las prácticas del manejo agrícola. De hecho, confirmamos que los rituales marcan los momentos en que se deben conservar los recursos biológicos. Algunos rituales están en desuso y son los adultos mayores quienes tienen más conocimiento y realizan más prácticas para la conservación de la diversidad biológica que los jóvenes. Pensamos que la milpa debe ser revalorada por sus aportes alimenticios, culturales y ambientales, porque fue generada para alimentar a la gente, no para como un sistema productivo. La milpa es un agrosistema en el que convergen la biodiversidad, la identidad, la transmisión de saberes, el manejo de recursos locales, la comunalidad, la diversidad gastronómica y la alimentación. Muchas gracias. Poco. Muchas gracias por esa exposición, súper importante también esa mirada integradora en un caso tan específico que es en el caso de la milpa Mazahua. Bueno, damos por finalizado estas exposiciones, agradeciéndole a cada uno por sus aportes, importantes, ¿verdad?, en esta construcción que estamos realizando y estas miradas de abordajes de las agroecologías. Y en este momento voy a abrir el espacio para comentarios o para preguntas generales que quieran realizar. Pueden hacerlo también por medio del chat
Ahí hay un comentario donde dice a Peter, me parece crucial profundizar en ese diálogo desde diferentes perspectivas que pueden contribuir a entender las transiciones agroecológicas. Esto de Mateo, ¿verdad? Un comentario de Mateo. También gracias a Rocío y colegas por recordarnos la riqueza lingüística de México, dejarnos escuchar palabras mazahuas, excelente, y mostrarnos toda la belleza de la reproducción de la vida. Marisol, importante el buen vivir para construir el sentido de vida. Perdón, se me fue. El sentido de vida biocéntrico. También tenemos de Marisol, felicitaciones por el trabajo edificador sobre fundamental el enfoque curricular sociocrítico en los diseños curriculares. Ok, esos son los comentarios que tenemos. Entonces, vamos a dar el espacio para los comentarios que ustedes puedan realizar o preguntas. Pueden levantar la mano. Milena, agradezco por la bronca de saberes. Marisol. Gracias. Quería preguntarle a las personas que nos tuvieron la generosidad de compartirnos su palabra, ¿qué sugerencia nos dan a la vida académica para estar más cercano a las demandas y necesidades de nuestras comunidades? Tenemos también, vamos a tomar estas dos preguntas y luego para que las contesten. Mateo. Tremenda pregunta que lanzó Marisol. Creo que todo el mundo puede abonar a ella. Sí, yo me quedo un poco para entrar en diálogo entre el proceso que estamos en la maestría de generar procesos transdisciplinarios. Me quedé un poco con la curiosidad para el caso argentino. Entiendo que se han enfocado a preguntarse sobre los aportes desde las ciencias sociales, pero quería ver si nos compartían un poco en referencia al hacer transdisciplinario, cómo lo han vivido, qué cosas han intercambiado, que tal vez podamos aprender de ellas. Eso, cambio. Perfecto. Entonces, vamos a dar entonces el espacio para que puedan entonces contestar, ya que Rocío tiene la mano levantada, entonces iniciamos con Rocío. Bueno, no es para contestar, yo quiero preguntar, me gustaría que fuera de más tiempo porque la propuesta que comentaron los compañeros del Ecosur de la maestría es muy interesante y a mí como profesora me gustaría mucho saber qué estrategias usan, o sea, en lo práctico, cómo se hace para alcanzar una nueva forma, una forma diferente, cómo llevar a la práctica todos esos conceptos que anhelamos a la práctica, cómo le están haciendo. Pensé que tenía la ocho. Bueno, podemos ir contestando entonces a las preguntas. No sé quién quiera iniciar. Puede ser con las compañeras de la maestría, ya que. Pues las preguntas le calan a uno onda, ¿no? Porque no es tan sencillo decir, y cómo nos. Esta pregunta que pone Marisol y esta pregunta que pone Rocío, pues son preguntas. Creo para seguir andando, porque no son preguntas que tengan respuestas ahora precisas, pero sí para seguir andando. Y hay algunas preguntas que se quedan como preguntas para siempre. Y yo quisiera que esta pregunta que pone Marisol la tuviéramos presente para siempre, porque
a veces en la burocratización de la ciencia se nos dificulta los tiempos para vincularnos, para acercarnos, para poner el cuerpo en donde se tiene que poner, para sentir un poco más a las personas que hacen la vida y a las personas que hacen el territorio, para ubicarnos en ese lugar. Entonces, uno de los desafíos que para mí es importante decir, cómo hacemos esto del acercamiento en un sistema que burocratiza tiempos, formas, modos, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacemos ahí? Yo quisiera como sumarme a esta necesidad de responder esta pregunta, aun cuando seguramente, por ejemplo, como lo que nos contó Rocío hace un momento sobre la experiencia Mazahua, me parece que es en sí misma una forma de acercamiento, ¿no? De cuando uno está dispuesto a escuchar con atención eso que me está diciendo el territorio, eso que me están diciendo los procesos. Y para eso tenemos que sacar a la academia de los cubículos o de las oficinas. Necesitamos sacarla de ahí, necesitamos sacar a la academia de una forma institucional de hacer la academia y ponerla en esos sitios en donde podemos entrar en diálogo. Y no solo en entrar en diálogo para comprender al otro o a la otra que se nos presenta como diferente, sino para entrar en diálogo sobre nuestras propias formas. Es decir, en realidad también cuestionar nuestras propias maneras de mirar la vida, ¿no? De mirar el mundo y cómo esto se problematiza y se transforma. Eso quería como comentar en principio. Y por la otra, en relación a lo que Rocío pregunta, y entonces, ¿cómo le hacemos? Es una pregunta de permíteme, amor. Es una pregunta larga porque, digamos, este camino de la educación transformadora, de la educación liberadora, de esa educación que nos pone frente a la otra para aprender juntos, para el coaprendizaje, requiere nuevamente, para mí, en primera instancia, de repensar nuestras propias formas de aprender. Y esas formas de aprender no solo están en la escuela. Es decir, hemos aprendido toda la vida desde que nacemos y tenemos mecanismos instalados sobre formas de aprender. Y necesitamos preguntarle a esas formas de aprender y conocer el mundo cuáles de esas formas reproducen opresión, niegan la alteridad, niegan a la persona, niegan a la diversidad. Y sí, a partir, me parece, de esas preguntas uno puede ir encontrando pues sus propias formas sin receta. Creo que no hay recetas para una educación transformadora. Están las escuelas campesinas, están las formas en las que los pueblos aprenden, conocen y hacen al mundo. Y también hay formas como las que Paulo Freire nos heredó, que tendría que ser como reconfigurado permanentemente porque estamos ante desafíos nuevos en los que hay que responder. Pero creo que la educación también tiene que salir del aula. La educación también tiene que salirse de ahí porque la educación es un hecho cotidiano. Y verla desde ahí nos permite observar pues, cuáles son las formas en las que estamos no solo aprendiendo en términos cognitivos, sino aprendiendo con todo lo que somos y estamos siendo en el aquí y el ahora. No sé si dejé más preguntas, Rocío, pero bueno, el motivo es pues, seguir dialogando. Muchas gracias, Limbania. Yo creo que ese último que decís es importante tomar en cuenta, ¿verdad? Dentro de todos estos abordajes, es cómo seguir construyendo, ¿verdad? Estas agroecologías desde estas miradas y no quedarnos solamente desde esa perspectiva técnica, ¿verdad? Yo creo que la exposición acá, las exposiciones han tratado de evidenciar eso, cómo van relacionadas. Tomando en cuenta, por ejemplo, la mirada de las compañeras cuando planteaban lo de las ciencias sociales, ¿verdad? La importancia desde la ciencia, construir ciencias sociales, qué aporte damos en colaboración, construyendo en colaboración, en colectivo, en las agroecologías. No sé, ¿alguien más quiera pues, aportar a esa pregunta que nos,
tan atinada. Yo le quería responder a Mateo, que me hizo una pregunta interesante. Y antes de responderte, Mateo, me parece sumamente interesante el comentario de la compañera Limbania, no sé si digo bien tu nombre, porque coincido plenamente en que hay que desburocratizar la ciencia. Y un poco eso es lo que tratamos de hacer con nuestra presentación, aunque fue un poco conflictiva con las diapositivas, pido nuevamente disculpas con eso. Pero sí, creo que parte del problema que identificamos en nuestra ponencia viene también relacionado con esto que compartía recién la compañera, de que la ciencia no solo se ha burocratizado, sino también es sumamente individualizante, sumamente competitiva. Y eso es, y creo que el desafío que tenemos quienes estamos relacionados con la agroecología y como compartíamos con Dayana, con las agroecologías en plural, tiene que ver con esto, con tratar de construir otro tipo de ciencia. Porque el diagnóstico que hacíamos cuando nos juntamos este colectivo de científicas sociales de Argentina era ese, de que no queremos reproducir ese tipo de ciencia. Esa ciencia no nos representa. Entonces el desafío parte de ahí, digamos, de qué ciencia queremos construir y para qué. Me parece que esos son los dos interrogantes que nos guían en este trayecto que venimos, que es corto, digamos. Y acá respondo un poco, Mateo, a lo que nos preguntabas de cómo hicimos para trabajar transdisciplinar, de manera transdisciplinar. Mira, todavía no lo pudimos lograr. Hace 2 años que estamos tratando de construir la red, que está constituida, pero me parece que estamos en una etapa de diagnóstico y de consolidación hacia esa, como hacia ese objetivo de trabajar transdisciplinariamente. Lo que te puedo responder es, en un mes vamos a hacer un taller y un conversatorio acá en Argentina, va a ser virtual, y vamos a tratar de pensar entre la agronomía y las ciencias sociales cómo podemos construir transdisciplina en la agroecología. Todavía no lo tenemos resuelto, ojalá lo podríamos haber trabajado un poco más, pero bueno, nos parece que el principal motor es el debate, y a partir de esas ideas y de cómo nos pongamos de acuerdo entre las distintas disciplinas, que surja de eso. También algo que no dijimos en la presentación y que me parece que es sumamente interesante es que todos fuimos formados en una sola disciplina y que no sabemos trabajar colectivamente entre muchas disciplinas. Entonces me parece que lo que nos puede aportar la agroecología en este sentido es eso, ¿no? De romper esa barrera disciplinaria para poder pensar transdisciplinariamente. No sé si te respondí, pero bueno, por ahí vienen todavía nuestros debates y nuestras ideas. Muchas gracias a María de la Paz por esa reflexión importante, esa respuesta. Bueno, antes de darle la palabra a Elda Morales, voy a leer los comentarios que tengo en el chat. Laura Casimiro dice, muchas gracias a la presentación de la doctora Rocío y colaboradores por tan enriquecedora ponencia, lo importante que son los pueblos originarios para el manejo de los recursos naturales. De Samudio Toa, gracias a todos los ponentes por compartir con nosotros tan importantes temas. Doctora Rocío, muchas gracias por su ponencia. Quisiera saber cuál es la importancia de encontrar gran diversidad de especies de fauna en la milpa y cómo se sensibiliza a los campesinos sobre la importancia de que éstas habiten en la milpa, ya que muchas veces se lleva a cabo la caza debido a la percepción que se tiene sobre ellas. Ahí le dejo esa pregunta y ahorita te damos la palabra para que la contestes. Laura, también muchas gracias a todos por compartirnos sus conocimientos y propuestas. Y Marisol, excelente, Limbania, gracias, gracias. Elda Morales, y luego podemos seguir dándole la palabra. Muchísimas gracias, qué rico poder tener esta conversación, aunque no estemos allá en Costa Rica, que hubiera sido todavía mejor con un gallo pinto. Muy, muy importantes reflexiones. Es algo que aquí desde el Grupo de Masificación de la Agroecología del Colegio de la Frontera Sur en Chiapas nos estamos haciendo constantemente. Y creo que una de las principales
principales dificultades que tenemos es, como ya algunas de ustedes han señalado, la transformación de nosotros mismos, como de nuestras formaciones, las mañas que vamos acumulando con los años también, nos va a ser difícil y ahora queremos que estas nuevas generaciones pues no las tengan. Por lo menos creo que ya ese es un avance, ¿verdad? De reconocer nuestras propias limitaciones y ojalá que así en SOCLA y en otros momentos podamos seguir unidos, unidas, colaborando, intercambiando ideas para poder avanzar en este camino de la agroecología. Veo ahí tan importante, ¿verdad? Como bien lo ha señalado María de la Paz, la importancia de las ciencias sociales, de la agronomía. Yo añadiría también la importancia de la ecología, ¿verdad? Es como que es una parte súper importante de nuestra palabra agroecología y muchas veces siento que estamos dejando toda la parte teórica ecológica de lado. Entonces siempre es esa lucha que no es nada más lo técnico, sino es el entender, ¿verdad?, los procesos de las interacciones que deben de estar ahí presentes y por supuesto el saber dialogar unas con otras, el saber dialogar con los saberes campesinos. Me preocupa actualmente que en muchos lugares donde estamos promoviendo la agroecología llegamos con recetas de biofertilizantes, de bioplaguicidas y muchas veces sin consultar a las familias que están en el campo cuáles son sus necesidades, qué saben, cómo lo están haciendo. Entonces, que no nos olvidemos de eso en nuestro quehacer y en nuestros espacios de trabajo. Muchas gracias por este espacio. Gracias, Zelda. Esa es una llamada de atención muy importante, dos llamadas de atención muy importantes en ese sentido que nos hace también cuestionarnos en esas miradas. Rocío, no sé si te damos la palabra para contestar la pregunta que te realizaron o las preguntas que te realizaron y no sé si alguien quiere pues abordar. En el grupo de trabajo en que estamos somos poquitos, somos ahora 6 personas, pero hay ecólogos y los compañeros justo trabajan reconociendo la diversidad y haciendo talleres o comunidades de aprendizaje sobre el tema de reptiles, han hecho infografías sobre aves y hay dos prácticas que hemos hecho con las comunidades campesinas y dos tallercitos. En uno se separa la mesofauna del suelo y los llevamos los estereoscopios a las comunidades y la gente ve cómo es la mesofauna del suelo en sitios donde aplican herbicidas y en las parcelas donde no. Y eso creo que no hay mucho que decir con que vean qué hay y cuáles son, se comprende, se sensibiliza mucho. Y otra práctica que hemos hecho también en las comunidades de aprendizaje es que se recorre la parcela de quien visitamos y se colectan plantas diferentes que cada quien usa. E identifican cuántos insectos hay, qué animales llegan a ver y después del recorrido nos juntamos todos y se comparte, yo uso así esta o este es venenoso, este no. Bueno, esas son dos prácticas que hemos hecho, nos falta muchísimo más porque es cierto lo que dice Lourdes, la caza de los reptiles en esta región y la quema de las besanas son problemas fuertes. Perfecto, muchas gracias. Bueno, voy a ir leyendo los comentarios que me parecen importantes tenerlos en cuenta. Muchas gracias a todos por compartir sus trabajos y sus reflexiones, muy disfrutables y esperanzadoras todas. Felicitaciones. Está Virginia Rossi. De Alexandra Silva tenemos muchísimas gracias por las reflexiones y compartir de sus trabajos. Es muy inspirador para quienes estamos iniciando procesos agroecológicos formativos participativos en comunidades. Siempre con el reto de cómo aterrizar en la práctica lo que venimos trabajando desde la teoría. Esperanzadoras experiencias. Mateo, tenemos María con los mismos retos, estamos nosotros. Estamos aprendiendo al hacer y aún falta una sistematización que nos permita visualizar mejor nuestro hacer transdisciplinario. Qué bien que está en esta construcción colectiva. También de Milena, nada más que yo no hablo portugués, entonces
Me da miedo pronunciarlo mal. Y luego, creo que es que ya se tiene que ir, que muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que compartimos el sentir, pensar, hacer y ayudarnos a revitalizar la vida universitaria. Muchas gracias de Diego Rojas, qué gran construcción colectiva. Bueno, yo me uno a todas esas felicitaciones, creo que ha sido un espacio sumamente enriquecedor. Les agradecemos por sus participaciones, por sus aportes, también a las personas que estuvieron en el día de hoy, pues conectadas, también escuchando estas exposiciones. Este eje presenta esa diversidad de abordaje de las agroecologías, como lo dijeron las compañeras y el compañero también, herramientas que aportan para la construcción de perfiles de productores y que además de un panorama de la realidad de la población rural. Por otro lado, se nos plantea la necesidad de que las ciencias sociales desde una construcción colaborativa se aborde las agroecologías partiendo desde la ética del cuidado, sumamente importante, también una propuesta de incidencia educativa desde la transformación, no limitándose a un aprendizaje meramente técnico, sino desde la pluralidad de experiencias educativas. Además, se evidencia el entrecruce en los procesos formativos con experiencias espirituales, entretenimiento y cultura, integrando la educación popular, intercambio de saberes y el fortalecimiento de experiencias locales también, y también la incidencia en las políticas públicas. También a partir de la experiencia del Grupo Color de la Tierra nos plantea la importancia de construir las agroecologías desde la pluractividad, multifuncionalidad y desde el buen vivir como ordenador de la vida cotidiana. Y por último se nos expone sobre ese manejo biológico y cultural de la milpa Matsua, no sé si bien. Podemos entender que las prácticas culturales no se separa de las prácticas agroecológicas. Lo que nos deja este eje es evidencia qué desafíos y retos tenemos al frente para resignificarnos estos abordajes desde estas miradas multi y transdisciplinarias. Agradeciéndoles por estos aportes y esta construcción. Les invito a seguir participando en las diferentes actividades de este Congreso Latinoamericano de Agroecología y además, bueno, tenemos hoy en la tarde, bueno, más exposiciones, tenemos mesas de trabajo en las cuales pueden ir participando, presentaciones de libros y también el día de mañana continuaremos. Así que muchos éxitos, cuídense mucho. Y un abrazo virtual a todas y a todos. Muy bien. Gracias, gracias, gracias. Gracias, qué gusto. Hasta luego. Gracias, un gusto. Hasta luego. Un gusto, muchas gracias. Gracias, abrazo.